bienvenidas a todos y a todas a este nuevo faladoiro do programa Aquí faltan páxinas, este programa provincial que pon en valor recoñecemento a tantas e tantas mulleres da provincia que merecen ser nomeadas. Hoxe coñeceremos a historia da gran pintora de Sieve, Mercedes Ruibal, e farémolo na man da súa sobriña, Graciela Vaquero Ruibal, a que criou xunto co seu marido Agustín dende a súa infancia. De seguro, Graciela, nos achegarás novas facetas da que para ti foi casi como unha nai, así que moitas gracias por acompañarnos hoxe. Estou convencida de que hoxe será unha conversa moi agradable. Gracias tamén, por suposto, a Marían Fernández, a moderadora deste faladoiro, a miña equipa da área de igualdade, e, por suposto, a todos vos e a todas vos. Hoxe queremos contar esta historia, a historia de Mercedes Ruibal, que, como todas as mulleres protagonistas deste ciclo, ben merece ocupar páxinas nos libros da historia. Nacida en 1928, na parroquia pontevedresa de Sieve, nunha familia de grandes inquedanzas artísticas, emigrou a Bos Aires con 20 anos. Aí, na capital arxentina, iníciase na pintura da man de Laxeiro, amigo, mentor e mestre. Aí tamén realizou a súa primeira mostra individual en 1956, para regresar a Galicia un ano despois. Tras a súa volta, realizou unha serie de exposicións en Vigo e trasládase a Madrid, onde traballou como deseñadora de cerámica e fixo amizade con artistas dos faladoiros do Café Gijón. No seu estilo expresionista percíbense as influencias de Laxeiro ou do Goya das pinturas negras, coa crítica social sempre presente. Pese a considerarse alegre e optimista, aseguraba que quería que a pintura lle saíse así, dramática, porque as cousas con forza eran as que lle facían vibrar. Actualmente a súa pintura figura nas coleccións de varios museos galegos e americanos, e tamén en coleccións privadas. Por iso, Mercedes Ruibal ben merece un espazo nesta segunda antoloxía de podcast Aquí faltan páxinas. Porque queremos contar historias apaixonantes como a de Mercedes, historias das que podernos sentirnos orgullosas para visibilizar o legado de grandes mulleres e inspirarnos nelas. E como non hai dúbida de que esta é unha provincia con mulleres extraordinarias que tiveron un papel fundamental na nosa historia, pero que, lamentablemente, non sempre protagonizan nin forma parte do relato que nos teñen contado. Mulleres que moitas veces, como é o caso de Mercedes Ruibal, chegan a cadar a cima, pero non reciben o crédito que recibiron homes cos mesmos méritos. Falo desas mulleres anónimas que contribuíron enormemente ao desenvolvemento e á historia do noso pobo, e que non buscan, pero sí merecen recoñecemento. Elas son precisamente as protagonistas de Aquí faltan páxinas. Así que hoxe continuamos escribindo as páxinas que lle faltan os libros, coas trayectorias destas mulleres e coa vista posta nas nosas nenas e mozas. Precisamos construir referentes. Precisamos que medren sabendo que houbo moitas mulleres no pasado e no presente que brillaron e brillan nos diferentes ámbitos da sociedade, da economía, da cultura ou da política. Por iso, nesta segunda colección, descubrimos mulleres valentes e arriscadas, curiosas e inconformistas, de diferentes ámbitos, pero ligadas sempre á nosa provincia de Pontevedra. Mulleres como Carmen Babiano, as leiteiras de Pontevedra, Inmaculada Paz Andrade, Avelina Valladares, Placeres Castellanos, as madriñas de Redondela, María Pardo Trapote, Doña Urraca, Urania Mella, María Aragujo ou Mari Quintero. E, por suposto, mulleres como a pintora de Sieve, máis universal, que deixou a súa pegada na historia da nosa provincia. Deixo vos xa coa súa sobriña, con Graciela, porque ninguén mellor ca ela para recordar a Mercedes Ruibal. Moitísimas gracias. Me sento aí, ¿no?
Bienvenidas a esta que es la décima entrega de esta segunda colección. Aquí faltan páginas que, como nos contaba Sandra, pues dedicamos a rescatar historias de mujeres extraordinarias que no siempre hay en los libros y que, bueno, dejaron alguna pegada en su trayectoria vital o profesional aquí en la provincia de Pontevedra. Hoy con Mercedes Ruibal. Mercedes Ruibal, pues que está injustamente esquecida, que no se nomea, que no se lle coñece más que en círculos artísticos bastante reducidos y bueno, y que como dicimos no podcast, que por cierto ya o podedes escoitar, está disponible en Spotify, en iVoox y también a través da web de da Deputación de Pontevedra, pues dicimos que recuperar a su historia es un acto de justicia poética y no es solo necesario, sino también pues, un relato sanador y reparador y por qué no nos podemos permitir esquecer estos episodios de nuestra historia. Así que estamos felices de poder presentaros aquí este episodio, estamos felices de que pase Mercedes Ruibal a hacer parte de nuestra genealogía, esa que vamos construyendo poquito a poco en el proyecto Aquí faltan páginas, y estamos sobre todo muy felices de poder contar con Graciela Vaquero Ruibal, a su sobrina e moito máis. Agora falaremos diso e contaremos esa historia. Grazas, Graciela, benvida, grazas por aceptar o noso convite, grazas tamén por recibirme na túa casa dunha forma tan xenerosa hai unhas semaniñas atrás, cando estábamos preparando o podcast, porque foi unha conversa maravillosa que esa que podedes escoitar no podcast, larga, distendida e fantástica, pero creo que era necesario bueno, pues eso, darlle voz a persoa que eu creo que a día de hoxe mellor nos pode transmitir e reconstruir esas coordenadas, ¿no?, nas que se forxou Mercedes. Graciela Vaquero Ruibal é sobrinha de Mercedes, concretamente é a filla da irmá máis pequena de Mercedes, Ángeles Ruibal, que é unha cantante afincada na Arxentina. Graciela criouse con Mercedes, que era a tía Teté, que foi para ti pois, como unha nai, e ti fuches para ela pois, como unha filla, esa filla que ela pois, non tivo, agora saberemos, ou esa filla que ela decidiu ter tamén, non? Okay. E entón, bueno, pues, xunto coa boa Yoya, que ten aí o seu papel moi importante, Mercedes e o seu compañeiro, Agustín Pérez Bellas, arquitecto e tamén artista, pues aí fixéronse cargo, digamos, da túa educación, da túa crianza, para a túa sorte, por esa parte, porque, bueno, tamén veremos como esa era, bueno, pues, un contexto fantástico, no que unha nena pode medrar. E aí, pois, Graciela aprendeu, pois, obviamente, a sentir e a crear, non podía ser de outra forma. E Graciela defínese, vou facer unha pequeniña presentación, porque, bueno, pois porque xa nos avanzou Sandra, que esta é unha familia, non? A de Mercedes Ruibal, de moitas inquedanzas artísticas, e Graciela, tendo crecido neste contexto, pois non podía ser menos, ela defínese e é poeta, tamén giróbaca, valente, medorenta, artista de variedades, nai, ociosa limpadora, inmigrante, portadora do sangue sucio do seu povo, malabarista, coidadora de todo crecemento, lectora que escribe, escritora que cría gatos, oceánica, pensadora, amante e entusiasta, defensora da perguiza, abandonada, abandonadora, escarbadora de terra, camiñante de beiras, recolectora de vertixes, filla de resistencia. Que bonito. Qué bonita presentación. Graciela ten publicados os poemarios Contactos, Crónicas de Olvido, Oficio de Frontera, Historia de la Fragilidad y Extravío. Tamén publicou dous libros de relatos, Pinturas sobre Agua, Sobre el Amor y Otros Animales. Desde 1990 imparte y coordina talleres de creatividad, de escritura creativa, poesía y voz en escolas como Fuente Taja, en diversas bibliotecas y concellos y actualmente también na UNED.
Bueno, de novo grazas por aceptar este convite e por ser a nosa cómplice neste rescate da figura de Mercedes Ruibal Argibay, que houve a definir como unha forza da natureza que nace nunha familia pues, tocada polo talento artístico nunha pequena aldea de Pontevedra, é dicir, moi perto de aquí, en Xeve. Como foi ese ambiente, no que la naceu e se criou? Boas tardes. Meu galego non é moi bo, así que vou falar en galego, pero cando canse, falo en castelán. Porque sou desas galegas trasplantadas a Madrid aos 8 anos e teño a lingua que falaba a miña avoa con nós na cociña, é a que teño, non teño outra. Aquí podo ver ante a xente, hai tres primas mías tamén son parte da historia de Mercedes. É certo que eu era que estaba máis perto dela, pero gústame que estén aquí e que fagamos esta lembranza entre todas. A familia de Mercedes non era unha familia, non era unha familia culturalmente potente. Empezou a xestarse esa historia coa xeneración de Mercedes. É certo que o pai, Pepe Ruibal, pai, estudiaba pa cura, era un home moi inteligente, moi divertido, e dotou a seus fillos desa riqueza cultural que ele había aprendido no seminario, finalmente. A nosa avoa, Yoya, que aos 73 anos fixose pintora tamén, unha pintora naif, unha muller tremenda, era unha campesina, casi letrada, digamos, casi non... pero con moita sabiduría, como estas mulleres galegas da terra que son tan sentenciosas, non? Que son así como verdades en sí mesmas. Nada, esa foi a mestura destes dous personaxes, destes dous, que despois tiveron estes fillos, que verdad que pois, falaban, recitaban en latín, recitaban partes de obras de teatro. E isto todo polo seu pai, digamos. Polo seu pai. A formación do seu pai, sí, no sí. Seminario. Entón entra un pouco, eso vai entrando neles. Pero non deixa de ser unha familia humilde nun pobo moi pequeno, unha aldea de Pontevedra. É certo que despois a emigración, sobre todo Pepe, que foi o primer fillo deles, Pepe Ruibal, dramaturgo, un dramaturgo tamén olvidado, que é un magnífico dramaturgo. Aquí está a súa filla. Emigrou primeiro a Uruguai, despois a Buenos Aires, e aí empezou a experimentar e a tomar contacto co que iba a ser o seu traballo. Fixo periodismo, despois empezou a traballar en teatro. E foi ele el que tirou de Mercedes, e foi... Digamos, Mercedes non naceu nunha familia pues, na que xa existían artistas, no. Pero sí que é verdade que se deu bueno, pues, unha conxunción de factores que fixeron que moitos deles, incluído este spoiler que acaba de facer agora Graciela... Que spoiler? Que foi que a súa nai, non solamente Graciela... era pintora. Despois, Graciela, ademais de pintar, era... No, Graciela, son... Perdón. Ahora estou facendo unha identificación sobriña e tía. Mercedes, ademais de ser artista, era bueno, pues, unha gran descubridora de talentos, non? Sí. Sí, era unha parte que teñamos reservada para máis adiante, pero... Bueno, pues pero, vamos para adiante. Pero é un pouco tamén para recrear esta xenealoxía, onde a través de ese pai que os introduce nos textos literarios, Mercedes comentaba en entrevistas que, bueno, pues que la de pequena, sente los lido nunca, sabía o tenorio de memoria, sabía de memoria
poemas de Rosalía de Castro, de Ramón Cabanillas, poemas e textos que só leu moito máis tarde, ¿no? Sí. Xa de maior, pero que en cambio sabía recitar xa desde moi pequeniña, ela como Pepe e como todos os irmáns. Sí. E de aí sale Pepe, exactamente, sale Mercedes, pero logo Mercedes encontrase, e agora veremos, con Agustín, que quizáis tampouco tiña esta pena artística non tan a flor como ela, ¿no? Axuda aí a sacar. Agora o iremos vendo. Pero a vena de Mercedes nace, pois eso, aí en Argentina, ¿no? Digamos que desa emigración que nos caracteriza, aquí a Galicia entera, sí. Sí, pero bueno, hai moitas formas de vivir esa migración e ela pues, ten a sorte de que a chama Pepe e que Pepe a pon en contacto pues, sí, con esa intelectualidade galega. Sí, primeiro ela traballa como secretaria, aquí a Lar, traballiños e tal, e foi cando coñeceu a Laxeiro que empezou a interesarse pola pintura de alguna maneira. E Pepe tamén fixo un poquinho ese traballo de conectar a Mercedes con esa xente. Contanos como foi esa conexión con Laxeiro. Pois non sei moi ben, digamos, porque eu sei o que sei. Toda persoa é un misterio, finalmente. Pero que sí é certo que ela encontrou na pintura, digamos aí, unha forma de falar co mundo. Primeiro tamén, como fixo mi avoa tamén, escondía os cuadros que facía no estudio de Laxeiro, hasta que Laxeiro os topou, entonces xa empezou a sair a luz. E ela encontrou unha lenguaxe que lle permitiu falar co mundo. Eso foi estupendo. Claro. Non pasa moito tempo Mercedes en Argentina. Non. Volve de ali a pouquinhos anos, non? Sí, non sei cantos, pero poucos. E, bueno, pues, por que regresa en ese momento? Eu penso que esta parte de saudade, despois, é certo que tiñan entre Laxeiro e ela tiñan unha relación que non era moi... unha relación amorosa, que era difícil porque ela era moi pequena. Era moi noviña, moi guapa, era moi guapa. Non sei se... Ai, aquí non. Aquí está. Ese é ela, ese é Maiseu, sí, de pequeniñas. Aquí estamos con aquí Agustín está tamén. Agustín. E esta quizáis é xa... Isto é en Buenos Aires. En Buenos Aires. Aquí, a esquerda, este Pepe. O irmán. Esta de aquí é a bisaboa, nosa. Mercedes esta, que ten as mans así, postas como... Esto es en... Vende Portón. Se vende Portón, es Buenos Aires. Hay que contar tamén que a familia da túa avoa estaba xa toda emigrada, bueno, grande parte emigrada en Argentina. Sí, todos os irmáns da miña avoa, da nosa avoa, emigrou a Buenos Aires... Inclusive a bisaboa, que está aí. E ela foi a única que quedou aquí. Quedou porque xa estaba casada. E xa tiña un fillo, que era Pepe, e xa quedou aquí. Entón, non somos argentinas, porque non... Por eso chamome Graciela. Eu teño nome de inmigrante. Tengo unha familia de inmigrantes, naceu unha Graciela no outro lado, como non a íbamos a ver nunca máis na vida, porque daquela canón... se iba, non volvía nunca. Pois me chamo Graciela por ela. No, pensé que tiñabas aquí unha que era precisamente con Laxeiro, pero non está finalmente. Bueno, no, con Laxeiro non teño unha aquí. Nos quedamos no. con esta. Ahí, mira, a ver unha máis para atrás, a ver. Esta é nada. Bueno, aquí pusen a unha que está ela con tres aniños, pero bueno. Sí, e outra sí, pintando, pero... as que está pintando son moi bonitas. Non nos entrou pintando, está a última. Esta, perdón. Esta sí. De aquí, isto de Madrid.
Esta é unha portada del ABC. Mercedes volve de Argentina un pouquiño, bueno, vamos a decir, pues sí, pues con ganas xa de voltar tamén. Sí, fixindo... aparte de la, digamos, unha muller que, non sei se os... Ela dixo que aos 20 anos, eu penso que foi aos 18, cando foi... Sí, foi para lá con 18. Con 18 para lá. Era moi atrevida, porque irse así, pequeniña, digamos, daquela 18 anos, nun barco soa, pois tiña a súa historia. Sabía que ali había familia, está ben, pero non era descubrir outro mundo. Pero sí, cando voltou, xa voltou unha pintora, que na casa da súa nai en Xeive e do seu pai empezou a pintar polas paredes e pintaba un montón de cousas que se perderon. Despois hai moitos dibuxiños que ten a miña prima Cristina desa primeira parte dela, de, digamos que xa non podía deixar de pintar de alguna maneira, entonces xa estaba metida. E xa Xeve, xa se quedaba un pouco. Se quedaba un poquinho pequeno, sí. Entón, foi para Madrid. Decidir para Madrid, estamos falando de Madrid, de posguerra. De posguerra, sí, os anos 50. Exacto. Xa unha posguerra... E esa é a etapa que la, bueno, pois logo recordaba como unha etapa moi feliz, pero bueno, tamén de moi feliz, de moi dura, pasou moi... Pasou fame, pero pasou fame porque ela tiña unha determinación, que era ser pintora. Entón, ganou un premio do Café Gijón, de pintura, ganou un diñeirinho por aquí, outro por alá, despois eso traballaba nesta empresa de cerámica, dibuixando a man os platos e as cousas así. E despois pasou fame... Estaba en unha pensión que estaba, digamos, con prostitutas, que eran mis putiñas, ella le decía mis putiñas porque la cuidaban mucho, porque ela era artista. Entón, falaba de cousas como cando chovía, iba algunha delas co paraguas a recollela a porta do xixón para que non se mollara. Entón, eran... E despois había xente ali... galega, como o Dr. Barros, sobre todo, Laxeiro, moitas que estaban aí, era o tempo donde os faladoiros, así, tertulias do Café Gijón, tiñan unha importancia. E aí, o que te contaba outro día, ¿no? ela falaba co camarero, ella decía, si te digo, ela falaba castelán, como era, Manolo, ponle que se chama Manolo. Si te digo que, Manolo, no me quieres, es que tengo dinero. Entonces pregúntame y ya te pido yo un café con leche. Si no te digo nada, es que no tengo dinero, no me preguntes. Entonces tenían esa clave. Esa clave para poder... Dependiendo si había para un café, claro, o no. Manolo, no me quieres, ¿qué quieres? Un café. Pero así, era una forma de... De pois duros, pero Mercedes tiña, digamos, aí unha rede de afectos, sí, importante. Tiña ela tamén se facía querer. Tiña unha anemia tremenda, o doctor Barros, que era un médico de aquí tamén, de Pontevedra, llevaba caixas de bocadillos para pensión, os tiña debaixo da cama, cousas así, pero bueno, era unha historia de relación de complicidade, de amor, en unha época moi dura. Sí, acordome tamén da anécdota que me contabas con María Antonia Dans. Ai, sí. Outra pintora da mesma época e moi amiga súa, non? Sí. E como ás veces compartían un ovo, sí, e no? Pouco máis. E te iba, como era, comida con derecho a... Bueno, iba a comer a casa da María Antonia Dans, tiña máis cartos, pero iba con un ovo, ela, para unir as cousas. Digamos que era un momento difícil, pero sí, foron moi amigas, moi amigas. María Antonia Dans tamén unha muller espectacular, unha pintora espectacular. E, bueno, eu creo que ela saiu adiante por determinación, porque tiña moi claro que quería dedicarse a pintar, e tamén por esa personalidade súa tan especial, ¿no? De ser capaz de enfrentar a adversidade e toda esa precariedade, bueno, pues con unha gracia e...
lectorera. Sí, era sí. muy divertida, muy divertida. Tenía una forma de estar, digamos, muy divertida y muy parpadeante siempre. Ya sabemos que todos tenemos una parte que podemos defender, elevar para adelante o finalmente pues montar una mercería porque no somos capaces de... Yo cuando estoy... Bueno, voy a hablar en castellano ahora que estoy un poco cansada. Sí. Cuando yo veo que mis poemiñas y mis cosas ya... Pues digo, hay una frase preciosa de Rapaunt, que es un poeta que decía... Por favor, ponerme una tienda de tabaco, yo a veces digo ponerme una mercería, que no quiero pensar más. O sea, porque el trabajo artístico pareciera que no da realmente esfuerzo, pero es un esfuerzo brutal hacerlo y defenderlo. Y estás muchas veces solo en la defensa de lo que estás haciendo. Y... Pero Mercedes tiña enerxía para iso e para moito máis. Sí, señor. En aquel momento, después tuvo... Su compañero le ayudó mucho en ese aspecto. Ella regresa de Argentina con una primera mostra feita allí, en la Galería Rosmarín. Sí. Regresa en ese primer momento a Xeve como, bueno, previo paso para irse para Madrid. Pero pues, sería en el 57, ¿no? A su primera mostra en Vigo. Uh-huh. Y esto, bueno, aparte de ser importante a nivel artístico para ella, fue como, bueno, a su posta de largo, ¿no? O a su presentación uh-huh. ante los círculos artísticos aquí en Galicia, pues fue a nivel personal también un momento decisivo, ¿no? Porque conoce. Claro, fue un encuentro estupendo, porque también yo no entiendo a Agustín sin ella. Él ahí conoce a Agustín Pérez Bellas, también un pintor, dibujante magnífico, vigués, y claro, ella no era una mujer, él también fugía de un tipo de mujer que no lle petaba de alguna manera. Uh-huh. Encontró a Orma do seu pé y entonces pudieron camillar juntos con mucha alegría. Sí, dicíasme, bueno, pues que él fue valente, ¿no? Yo pienso que sí, que fue muy valente escogiendo a Mercedes, sí. Sí, sí. Y bueno, él era más, él era arquitecto, digamos, era una familia rica de Vigo, rica en aquella que era un momento. Entonces, Abelenda y Pérez eran, que tenían una ferretería enorme. No sé si lembra, sabía. Eu xa non. Ti xa non? Porque eu son dunha familia que chegou a Vigo como paracaidista. Ah, unha familia. Pois aí estaba. Entonces pudo ir a Madrid a estudar arquitectura. Estudou arquitectura, pero non tiña moito diñeiro. Él facía acuarelas para sacar cartos daqui da lá. Él xa tiña un instinto de pintar. Gustoulle moito o traballo de Mercedes, gustoulle Mercedes, gustáronse un a outro, se casaron. Casáronse a pouquiño tempo de conocerse. No 59. E bueno, e aí pues empeza, bueno, toda a sorte que tiveron ao encontrarse un co outro, pues logo non a tiveron pues cando decidiron ter fillos, a sorte aí non acompañou, e bueno, e ese é o momento no que... Sí, bueno, claro, é un momento en que Mercedes ten un primer embarazo, ten un primer aborto, deixanlle un resto de placenta, despois ten nove abortos máis, xa con seis meses. Tenía que estar na cama, tampouco ella tiña moita paciencia para estarse quietiña. E despois eu penso que a idea de ter un fillo despois se foi diluyendo de alguna maneira, tamén porque aparecín eu nací nos 60, aos dos vivía con miña avoa en Xeve, fun para Vigo a vivir,
gracias aos cartos de Agustín e de Mercedes, con miña boa, e tiña 2 anos e medio, entonces xa tiña unha nena con que enxugar, de alguna maneira. Pero non vivía na casa deles, vivía con miña boa, por eso estou sempre, pero eles estaban aí todo o tempo, era a nena que estaba aí. E ese foi o ambiente no que ti te criates con eles, pois... Pois sí. Que era ir ao Eligio... Ir ao Eligio... E estar ali tomando... Estar ali, pois... E pintando con Lu Gris, con Laxeiro, con María Antonia Danzas veces, con... Bueno, con Agustín Mercedes, que eso sempre estaba... Tiña unhas mesas de mármol que sigue tendo. Entonces cada un pintaba unha esquiniña, o seu, o que quería, con un lápiz, e viña Eligio, no, pedirme un papel, por favor, pedirme un papel, que isto lo quiero yo para mí, porque tiña que borrarlo con un trapo, o trapo de Eligio era tremendo. Eu tamén tiña miña esquiniña, era unha nena pequena, pero tamén pintaba ali con eles, facía os meus dibuixiños pequenos. Mentras eles falaban, eu sempre creíme, bueno, non sempre, pero bueno, non digo nada. Sí, bueno, non sei se máis ou menos estamos pensando no mesmo, aí hai un pequeno lapsus, non? Nesta relación túa con Mercedes e con Agustín, hai un momento no que, bueno, pois marchas. Hai varios lapsus, porque... non vou contar miña vida, pero eu sou filla da irmã máis pequena, que a miña irmã tuvo con 18 anos. Entonces eu estuve criada sempre dunha causa a outra. Entonces estuve tamén con Marisa, que é a outra irmã, Marisa Ruibal, que aquí tamén hai unha filla, estuve tamén... Eu era a da maletinha, que iba para un lado para outro. Entonces sempre estaba presente, é certo que despois eles se ocuparon de mí, pagaron unha carreira, compraron unha carreira, digamos, estaban aí, eran como os meus mentores, e sempre estiveron. Pero eu, digamos, creo que estuve en Vigo dos 2 anos e medio hasta os 5, 6, aos 6 vin aquí a Pontevedra, estuve hasta os 7, 8, e despois pasaba tempo en un lado, en el outro, digamos, era... filla de todos e filla de ninguén. Bueno, pero o importante é que, bueno, viviches ese ambiente, sí, ¿no? Para mí era a casa nai, era a casa de Mercedes, sempre, digamos, a casa onde eu sentíame en casa, de alguna forma. E fuches testemunha, bueno, pues de ses ides e venides, era unha parella de artistas que viaxaban moito, que expoñían, logo, que expoñían moito tamén, non? Que xa tiñan, sí, un recoñecemento, ambos. Sí. Sí. É certo que Mercedes tiraba por Agustín, porque Agustín era un creador tremendo, o sea, todas as tardes pola mañán iba ao estudio de arquitectura, pola tarde iba a pintar, e Mercedes tiraba del para facerlle exposicións, digamos, era a que facía un poquinho o traballo máis ingrato para mí, digamos. Aquí están. Aquí están. Sí. E ela tiña moito recoñecemento. El tamén, digamos, eran, sí, pintores, en vida foron moi recoñecidos. Sí. Sobre todo Mercedes. Mercedes que despois, bueno, cambiou moito o mercado da arte, cambiou moito, digamos, estamos nun momento un pouco... Sí, cambió terrible. Un momento, porque estamos falando de un momento no que Mercedes decide irse a, bueno, a Italia. Para ben entender isto, hai que decir que ela, pues, xunto con Agustín, tamén con Pepe, pues, participaron na reorganización do Partido Comunista, sí, en Vigo, e a través desa militancia política é como chegan Alberti, ¿no? Con que ela coincide en Roma, ¿no? Sí. E onde ela monta o seu estudio durante uns anos, verdad? Sí. E aí estive chestí tamén. Sí. Demasiado pequena para vivir aquelo, porque non... Bueno, disfrutei, non, pero como... O Rafael chamábame o Arlequín. Aí viene el Arlequín. Porque... pero
faltábame un pouco máis de consciencia para saber o que estaba vivindo. Tenía 16 anos eu. Primeiro montan unha casa en Madrid e hacen Madrid como segundo lugar de Madrid e Vigo. É certo que había Xeira e Mercedes. Agustín va sempre detrás, porque Agustín era vigués a morrer, o sea, era todos os días... Vigués e viguista. Sí, totalmente, quería ir á praia, non sei que, digamos, pero ela logrou tamén, aí había moito contento con José Luis de Dios, con... me olvidaré de gente, claro. José Luis de Dios era moi amigo de Agustín. E... que es otro pintor magnífico. Y bueno, y después Mercedes hace esa incursión en Italia. Digamos que primero son esas exposiciones, sí, de galerías míticas de Madrid, como Biosca, sí, y después va a Italia. Fa esta incursión. Pero va ella primero, va y conoce a Alberto, y se fan muy amigos, porque... porque sí, porque... Tú dicíasme que hai xente que incluso chega a pensar que son amantes, no, pero non. Non eran amantes, era unha amistade tremenda. Sí, Rafael se divertía moito con ela, ela tamén con él, digamos, había aí unha dupla moi interesante, moi divertida. Temos que pensar que en ese momento xa María Teresa León estaba en principios de Alzheimer, con lo cual... Rafael se apoyaba mucho nas súas amistades, porque era difícil estar con unha muller que empezaba a olvidarse de ser persona. E bueno, e aí foi onde tú coincidiches con eles nese estudio. Sí, sí, sí. E Mercedes consigue... E aí conseguí, bueno, e conocí a gente moi importante como o comandante Carlo. Comandante Carlo era un personaje con el quinto regimiento, con el comandante Carlo, se marcha la flor del pueblo. Comandante Carlo vino aquí a pelear, era un italiano que vino a pelear a España. Comí en la casa de él, era un hombre que le faltaba este dedo, tenía aquí metralla, era una cosa así como muy, muy divertido también, personaje. Y después toda la gente, Kokoschinsky, que era un pintor que estaba allí, gente que estaba trabajando en la FAO, había un grupo muy hermoso de gente muy potente relacionadas por el Partido Comunista. Bueno, hay que decir que pues paseos á comisaría e no, alguna detención e no, que conste e visitas da policía ás exposicións de Mercedes, sí, que me fai gracia porque ela decía que probablemente viñan a ver que era aquilo das guerras, no, de, sí, bueno, que eran, sí, dos os motivos, logo veremos, pero que non entendían nada, que ela estaba convencida de que viñan ali a ver, bueno, que si había algún motivo de eso, de acusación e detención, pero que, bueno, marchaban sin entender. Mercedes sí foi chamada a la comisaría varias veces, sempre contaba que llevaba un abrigo que empezou a pesarle muchísimo, me contaba, mientras hablaba con la policía, decía, que la, claro, le iba bajando. Me pesaba y me pesaba. El único que estuvo encarcelado no mucho tiempo fue Pepe Ruibal, que yo recuerdo ir con mi abuela a llevarle una tortilla de patatas ahí en Vigo, en la cárcel que estaba el Príncipe. Estaba Marco. Sí, sí, sí. Que me iba, yo creo, bueno, no estuvo mucho tiempo, pero estuvo encarcelado un poquito. ¿Y también me contabas? Perdón. Que Alberti, bueno, que eran tamén eso, compañeros, digamos, na resistencia antifranquista, non? Sí. Cando ti coincidiches con él en Italia, él aí nesa altura aínda tiña medo de volver, aínda nunca volverá. No, volvió como al año, a los dos años. Yo estuve allí en el 76, no sé cuándo volvió ahora mismo, pero tenía miedo de ser tan visible, de ser utilizado,
Ahí está. Aquí estamos juntos. De no saber cómo manejar la situación. Él vivía muy bien en Roma. Vivía, aparte, vivía sobre todo de sus cuadros. Sabemos que tiene esa faz. De hecho, él iba para pintor, después hizo poeta. Uh-huh. Y vivía de, digamos, vendía sus cosillas, tenía sus historias. Y estaba como muy tranquilo y muy feliz y le daba. Tenía muchas ganas de volver a España, evidentemente un exilio no es un paseo, es una expulsión de tu tierra, pero también sabía en lo que se iba a meter, que es evidentemente lo que se metió, ¿no? De ser un personaje público, visible, insoportablemente mirado, y eso no le apetecía demasiado, le daba cierto miedo. Rafael escribió para Mercedes textos maravillosos, sí, y también poemas, sí, fantásticos. No podcast, bueno, no, no sé si voy a pedir o si te apetece. Sí. Tengo aquí precisamente un libro que venga, que devolverte, y entre otros, pues ahí también está ese poema. Está el poema que le escribió Rafael. Que yo creo que es interesante por el valor que tengo, obviamente, porque es un poema de Alberti, pero también porque define muy bien, creo que a través de esos versos de Alberti, creo que percibimos muy bien a fuerza. Sí, él la llamaba la mujer mejor peor hablada del mundo. Quiere decir, era una mujer que podía decir todos los tacos que quisiera que le sentaban bien. No como al resto de la humanidad, que nos sienta fatal. El poema dice, es Mercedes Ruibal, pintora en verso para cantar con gaita gallega. No tenemos gaita, pero bueno. Esta es Mercedes Ruibal de la risa, esta es Mercedes Ruibal del diablo, la de la burla con aire de gaita, la de los cuentos con patas de sátiro, de la entrepierna le sale una escoba, con la que vuela la luna a caballo, sueltan sus ojos centellas de bruja, trasgos y duendes despiertan sus manos, tiene la audacia del agua que enfila la desvergüenza desnuda de un cántaro, si te la encuentras de noche a deshora, ruega a la Virgen y a todos los santos, puede enterrarte en el mar o en la tierra, bajo las ondas del viento galaico, puede llevarte a un infierno de gracia o a un cielo abierto de flores y pájaros. No le preguntes jamás lo que nace de los colores que acunan sus brazos. Mira en silencio la burla que ríe, puede ser sombra ceñida de espanto. Cuerpo presente de un mundo que pena, sangre amarrada de un ajusticiado. Rostro de un niño que inmóvil aguarda, suba la aurora de un sol en ocaso. Esta es Mercedes Ruibal en el ángel. Esta es Mercedes Ruibal en el diablo. Maravilloso. Bueno, esto es para Rafael. Estupendo. Pues, bueno, ahí en Italia pasa Mercedes una etapa fantástica, expón en Roma, también en Florencia, en Verona, consigue alguna exposición para Agustín también. ¿Sí? Así mismo. Sí. Y bueno, y pasando un poco así ya a su pintura, que no sé si quieres ir parando, bueno, los cuadros, porque... Tan desordenados. Bueno, pero vamos, pero... perdón, no sé si estoy indo bien y miran... A ver. Están en otra carpeta. Están en otra carpeta. Los compañeros ahora nos los van a poner y vas a ir mostrando. Es por aquí, ¿no? La pintura de Mercedes, que eu quiero dedicarle un cachiño, bueno, porque estamos aquí hablando de la, ¿no? Como, bueno, pues como eso, como esa fuerza de la naturaleza, pero a su pintura fantástica. Comenzamos. Sí. Primero sí. Conta y después pasamos a sí. Las cosas, ¿vale? Bueno, por encadrarla, Mercedes pues está considerada como una pintora expresionista y dentro de eso como representante pues de esa nueva figuración junto a toda una generación de artistas galegos, uh-huh, donde también está su amiga
María Antonia Dans, Elena Gago, José también. María de Labra, Tenreiro, Luis Caruncho y tantos máis, ¿no? Y entonces, bueno, pues facendo esa revisión da evolución das súas distintas etapas, comenzamos obviamente por ese momento máis laxeiriano, porque bebe de aí, aínda que hai que dicir, e os críticos e críticas así o reseñan sempre, que aínda bebendo de Laxeiro, ela ten sempre un estilo moi propio, sempre. Entón, bueno, non sei si por aquí vamos, te queres comezar por aí, por esa esto, etapa máis claro, laxeiriana. Si queres, vamos para ir para os primeiros. Espera, chin, 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 bueno, este. Estes son formas, é un cuadro, este cadro é do 50 e pico. Aquí non se ve moito Laxeiro, bueno, ou sí, digamos. É certo que tamén a técnica que utiliza varía, entonces estes son traballos en óleo, que hasta que deixa óleo vai ao acrílico, que tamén ten outra textura. Este posterior, claro. Este se identifica moito Mercedes. Sí. Como, bueno, vamos a ver. Oh, pues teño que ir para o outro lado. Quería sacar algún... Bueno, mira, os vou ir contando como me dá gana, vale? Sí. Esta dunha serie do 91 que se chamou Los Griegos. Esta é Atenea, que como decías tú, tiene una cierta africanidad sí, en la forma de pintar. Aquí está utilizando ya el acrílico y hace toda una serie de griegos, que le llama a ella, justamente cuando su hermano Pepe está haciendo también una revisión y una reescritura de lo que era Yocasta, por ejemplo, del teatro. Entonces, tienen una relación entre los hermanos, una relación muy potente, de forma creativa. También hay que decir que Mercedes tiene muchísima influencia de Agustín, también, y Agustín de Mercedes. Ay, ¿por qué? ¿Dónde me anda? No me anda. Trabouse ahí. Morreu. Ah, ahí está. Esto, este se llama Con Chile en el corazón, uno de los temas fundamentales de la pintura de Mercedes son las guerras. Hay tres guerras significativas que son las que cruzan su vida, que es la guerra de Vietnam, el levantamiento de Chile, que a todos nos, digamos, y después Bosnia. Fueron tres momentos, tres guerras que a ella le afectaron, porque a todos nos afectaron. Este se llama El Yunque, es una de sus... A mí este cuadro me gusta mucho. Es de sus personajes. Ahí tiene una parte también de crítica social que no he traído aquí, no tenía yo imágenes. Todas estas las escaneé esta mañana como loca. Así que este es más antiguo, es lo que hablaba, se llama Formas, pero tiene un dominio del color y de la textura. A mí me parece muy hermoso este. Yo le llamo el nido porque para mí está lleno de pájaros, pero eso es un problema personal. Esta se llama Mujer de Manila, está hecha en cartón. Esto es un cartón, se le ve las rayitas, ¿ves? Del cartón de fondo. Esta es también esta serie de mujeres asiáticas, digamos, de alguna manera. Pero lo traje porque son sus mulleriñas, o sea, de esto era lo que vendía más, evidentemente, los de la guerra no los vendía, son los que tengo yo en casa, porque esos no se venden. Pero todo este tipo de cuestiones funcionaba muy bien para la venta, digamos, vendía estas cosillas. Este ya es de 90 y muchos. Esta es una serie que hizo que se llama Vidrieras. Que ten, bueno, cierta conexión también con los griegos. Sí, este es posterior a los griegos. Os griegos que son, bueno, antes. Por contextualizar un pouquiño, ¿no? Son posteriores á morte de Agustín. No.
No. Espera, teño que pensar. Eu teño recollido iso. Sí, sí. Contache porque non conto eu, en realidad contaches motivo. Ah, ben. Este cos anos sou así un pouco. Punto de inflexión que marca para ela a morte de Agustín, non? Esta unión tan, bueno, brutal que les tiñan. Claro, para ela é difícil recuperarse e aí hai momentos no que se refuxa precisamente no irmán. En Pepe. Sí. Pepe está pues recuperando o teatro, na súa dramatuxa ou a traxedia grega e ela acompaña a súa pintura. Non son eu estes que... gregos, bueno. A mí pero... todos os anos se me xuntan un poquinho, pero aquí teño testigos. A familia, que maravilla que estar aquí. Faltan. Eu tiña máis. Nos faltan cadros. Señor técnico. Pero tamén temos aquí, e se alguén quere consultalos, pois... Había máis cuadros. Está aí o libro, si queres... Non nos podemos poner los máis cuadros? Usalo. Ya? No, estos son los que ya vimos. Sí. Pero había máis. Bueno. Estaba con Chile en el corazón... Estaba la muerte de Allende. Graciela, ¿estará por un casual en este, sí, este catálogo? Aquí. ¿Puede ser? Bueno, porque igual bueno pero bueno. Este, por ejemplo, ya es la guerra de Bosnia. Que realmente es una guerra televisada, como decía ella. Entonces es una guerra en color. Y entonces esto es como una televisión, evidentemente, donde se veía... Esta guerra como si fuera una mentira, digamos, como si fuera una imagen que no se podía tocar. Esta es la parte de Bosnia. A ver, estas son las formas que son del 57. Estas son más formas, ya más... estas son las digamos, este me gusta, la presentación en sociedad. Esto es lo que os hablaba de la pintura crítica, digamos. Está la presentación en sociedad, yo tengo una boda que tenéis que verle la cara a los novios porque es complicada. Esto es un curiña, este es el cura, en el pulpito. Bueno, estos son los amantes... La tía Eulalia. Este es Vietnam. Esta es una de la primera guerra, de la guerra que más. Y este es del 68. Este es con Chile en el corazón. Aquí tenéis el yunque. Esta es otra mujeriña que se llama La Siesta. Las mujeres, esta es la florista, esto es, digamos, lo que más pintaba para vender, porque era lo que se vendía mejor, evidentemente. Esta es la muerte de Allende. Y aquí, aunque no pertenece a los griegos, esta es Medea. Pero aquí sí ya empieza, ¿vale? Este es del año 84 y estos son del... Aquí esto está mal puesto. 89, no puede ser. Tiene que ser posterior. Bueno, no importa. Estos son los griegos. Aquí tenéis a Penélope. Esta es la diosa Noche. Aquí ya la hemos visto. A Atenea, este es París. Esta es otra serie... que este se llama Máscaras y este el llanto, otro momento de ella es este también, la lectura, el pájaro blanco, estas son las vidrieras, estos son los megaterios, son animales prehistóricos. Y esta es la serie de Bosnia. Y yo tenía ahí
un dibujito que es lo último que estaba haciendo, un dibujo en blanco y negro. ¿Lo tienes por ahí? Ponlo. Un dibujito en blanco y negro. Bueno, esto es Vietnam. Sigue. Este. Esto es lo último que estaba haciendo, que eran dibujos en blanco y negro, con rotulador, ya en una situación complicadiña pues ya. Con Alzheimer apoderándose de ella. Con el Alzheimer creciendo, con mucha tristeza. En cama. En cama, o sea, sí. En cama con rotulador. Y con rotulador en la cama y eso sí, mucho. Pero ti contabasme que ela, bueno, resistiuse moito tempo a aceptar a enfermidade, non? Ella e todos nosotros. Entonces, ella, yo me acuerdo que la primera vez que la llevé al médico, al neurólogo, porque sentía que estaba empezando a tener problemas. Claro, ella fue tan simpática, porque era tan simpática y tan rápida, que el neurólogo me dijo que la que estaba mal era yo. Y yo no le pregunté más, me fui contentísima de allí, porque yo lo que quería es que estuviera bien, pero no estaba bien. Pero era muy hábil. Bueno, y era muy hábil, muy hábil. Claro, tú le decías, haz esta cuenta, y te podía decir cualquier cosa, y no hacía la cuenta, y te morías de risa, y finalmente era que no era capaz de hacer esa cuenta, pero eso jamás lo podrías ver, porque tenía recursos para realmente zafarse de lo que tenía que hacer, y darte una imagen de rapidez mental. Era muy rápida mentalmente. Pero bueno, aí, bueno, pues pouquiño a pouco, digamos que se vai facendo máis patente. Sí, cada vez máis patente, cada vez máis patente, e bueno, la gente que hayáis tenido desmemoriados en vuestra familia, es tremendamente triste, ves como alguien se va de su propio físico, ¿no? Cuando va desapareciendo la memoria. Realmente lo que nos une, los que nos construyen el tiempo, es nuestra memoria. Hay, hay una serie de poemas muy bonitos que, bueno, pues, como no podía ser de otra manera, en tu poesía filtrase Mercedes, y creo que de forma especial, pues a través de estas vivencias. Bueno, ¿no? Tengo unos poemas pequeñitos, se llaman Que es orfandá, que es todo justamente ese momento de desmemoria que también se deshace de ti. Ella terminó sus días sin saber cómo comer, y ahí también termina sin saber quién eres, o sea, que parte de ti también desaparece, porque finalmente nuestros mayores son nuestra memoria, después nosotros somos su memoria, de hecho yo aquí estoy haciendo de su memoria. Es verdad. Entonces hay un trasvase, pero es muy... muy ver cómo desaparece. Y hay una pequeña muestra de estos poemas que Graciela lle dedica a Mercedes, no podcast, también leídos por... Sí, por los tengo Graciela. Aquí, pero no aquí. Sí, por favor. Vale, si estés ahí. Bueno, porque son creo muy... que también son, aparte de hermosos, muy significativos. Son muy chiquititos, muy... De su última etapa. Se llama Orfanda, evidentemente. Son poemas cortitos. Y aquí sí empieza. Somos hechos de memoria, reunión encarnizada que nos vuelve continuos, afectos tangenciales que nos traman en un punto que el amor ha fijado de antemano. Terminó en una residencia. No murió en su casa, que hubiera sido lo que ella le hubiera gustado, pero bueno. Y entonces al final había que ir a verla allí. Tardes por los pasillos del hospital, tú ya exenta de ti, ocupada en la densa espera del declive, y yo sosteniendo la arenita que se pierde, trenzando redes al borde de la ausencia. Otro. Son todos pequeñitos. Tu boca sin lenguaje babea y ruge
ante la proximidad de las cucharas. Ya no quieres comer. Sin convencimiento, sujeto tus manos, te canto bajito y te agredo con la violencia del alimento triturado. Y este último ya está. Te llevo hasta el jardín, hago un paquetito con tu cuerpo, ordeno el frío de tus piernas mudas y beso tus temblores. Te llevo hasta el jardín, lejos de ti, para cubrirte de pájaros. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Solamente creo que nos queda hablar de Mercedes, escritora. Bueno, que tú me decías, escritora, era una persona que tenía mucha facilidad para las palabras, ¿no? Desde siempre. Y bueno, yo tengo aquí o primer libro que la publicó, Confesiones de Volatinera con bragas de repuesto al dorso. Que bueno, que ya hay que decirlo, se atreve a esto gracias a Pepe Ruibal, su hermano, y Agustín, que se morían de risa con ella. Digamos, entonces dijeron, tienes que publicarlo, tienes que hacerlo. Ya había escrito 4 o 5 páginas, sí. y terminó siendo este libro que publicó Acal. Quien lle quiera botar un vistazo, bueno, eu cando me puxen a buscarlo, tive a sorte pues de encontrar por ahí por internet un exemplar, digo que apareceu, que está aquí dedicado a un tal Antonio, que non descubrimos no sabemos quién de quen se trata, pero veredes que é un libro moi especial, ten ilustracións de Agustín, e ademais ten, bueno, pues unha aplicación cromática moi curiosa, sí. que vai mudando, non? Vai degradando e tal. E la portada é de José Luis de Dios. Efectivamente. E na contraportada pues, temos exactamente o poema de Alberti que Graciela nos leu. E é curioso, bueno, son cousas así como moi loucas que la iba notando, que tiñan que ver a veces con noticias de cada día, con publicidades, digamos, comentadas con bastante sarcasmo. E hai algunhas cousas que a mí me parecieron tremendamente actuais, algún era unha edición recollida no podcast, e que eu vou vos ler sí. Unha que me parece especialmente pues, de actualidade, sobre todo para nós en esta colección, pues, obviamente a perspectiva de xénero témola sempre, as gafas violetas están sempre postas, entón, ela di así. Londres, los maridos de la nación de su graciosa majestad podrán ser acusados de violación por sus esposas. Se considera que un marido jodón no debe abusar de la patente de disponer de la esposa en todo momento, sino que hay que tener en cuenta también los sentimientos y los calores de la señora, ¿no? Y entonces, bueno, con todo esto que nos está caendo do consentimento, dentro y fuera del matrimonio, dentro y fuera de relaciones, etcétera, etcétera, me parece brutal encontrarme este pequeño texto y muchos más, que están un poco en esa línea. El libro, como tú dices, tiene una fórmula que es sigo, digo, sigo, pienso. Sí, efectivamente. Que entonces, esa el sigo es la noticia que ella capta, digo es lo que ella dice, o lo que dice la noticia, no sé cómo es la historia, y pienso lo que termina elucubrando, y está escrito en esta. Es una locura, o sea, para leerlo hay que tomarse sí. una tila. Sí, 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 pero bueno, exactamente así, y de repente di, sigo, porque están escritos pues, en distintos momentos, sí. ¿no? Entonces, sigo. La reforma de la Secretaría General del Movimiento no afecta en modo alguno al Consejo Nacional. Se especula con la posibilidad de que intermitentemente se cree un Ministerio de Relaciones Laborales. Sigo. Nuevas irregularidades en las entregas de leche a las centrales. Sigo. 17 años de presidio pide el fiscal para un hombre que robó e hirió a su amante. Sigo. El varón corrientemente pierde fuerza cuando la hembra da su consentimiento sin limitaciones, ni de tiempo ni de velocidad. Ocurre a muchos hombres, y este tema, él la envolvía con este tema, sí. Ocurre a muchos hombres
lo que a esos animales parásitos que cuando alcanzan su presa degeneran y pierden vitalidad. Pienso. El matrimonio consumado. Bueno, realmente encontré en Agustín a su grande amor, pero no parece muy defensora, bueno, de esta unión. Bueno, era la forma, ella vive en una época donde las cosas se tenían que dar así, y tienen un matrimonio profundamente libre, o sea, ella tenía sus cuentas corrientes, hacía sus viajes, tenía una libertad, digamos, claro, decimos esto, que yo viví, ahora, y entonces cuando de pronto, que yo viví de natural, o sea, es cierto que el proveedor, en el primer término, era Agustín, que era arquitecto. Agustín tuvo proveedor para toda la familia. Entiendo. Porque era el hombre más generoso del planeta, o sea, sin duda. Entonces ella manejaba los pero dineros. Pero estas cosas que comentas y que parecen, bueno, pues a hoyos de hoy, pues tonterías, tener una cuenta bancaria. Viajar. Pues no. Pero las mujeres no podían. No podían en aquel momento tenerla. Claro, y él ya, bueno, pues se tiña. Yo en mi casa, en la casa, no oía que no se pudiera. Uh-huh. O sea, yo me enteré de todas esas cosas que no se podían hacer, más porque en casa se hacía todo. Uh-huh. O sea, había una libertad de movimiento que entre uno y el otro, que eso es muy bueno que lo haya vivido, digamos, porque no sentí esa presión. Como mujer, esa compresión, claro. Entonces, después sí que me di de bruces en ciertas situaciones, porque en casa había anticonceptivos, y pues ibas a una farmacia, los comprabas y no te los vendían, y se reían, ja, 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 ¿a dónde vas? Y tú dices, ostras, ¿pero qué le pasa a este farmacéutico? Pero en casa, digamos, había cosas que eran tan naturales dentro, que después vivirlas fuera te chocaba, claro. Claro. Después de este, digamos, de este libro así tan alegre, tan vital, tan descarado, pues o otro que la publicó ya es un poemario tras la muerte de Agustín. Y bueno, pues obviamente, como tú me contabas, digamos, que a poesía fue terapia para él en ese momento. Claro, hombre, la muerte de Agustín fue... Fue inesperada. Muy nuevo. Y 55 años. Y fue dramática para todos. O sea, después de que murió, todos nos dimos cuenta que era un centro de unión donde giraba una constelación familiar, digamos, de alguna manera. Sobre todo de las nueces, no sé por qué, era un punto muy importante. Mercedes, claro, quedó sin su compañero. Y más allá de que tuvieron mejores momentos, peores momentos, como todo matrimonio, quedó huérfana, con una orfandad de compañero, digamos, estoy hablando de muy, muy potente. Pero quedamos todos huérfanos, o sea, fue brutal, inesperado. O sea, las muertes esperadas, cuando son muy largas, las dolencias son muy angustiosas, pero cuando alguien sale de casa por la mañana y vuelve, tuvo un derrame cerebral y murió en el coche, iba acompañado de un pintor orensano que se llama... Virgilio. Acompañado de Virgilio. Y le dijo a Virgilio, me está doliendo mucho la cabeza. Y dice, pues para aquí un momento. Paró, se le cayó la cabeza en el volante y quedó ahí. Y fue... Bueno. Y entonces fue muy, muy... Para mí es mi gran... Fue un agujero negro que tuve que saltar, pero para muchos, digamos... Yo lo amaba. Yo tenía el Edipo subido. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, era padre Mercedes, y era Edipo. Mercedes escribe... Escribe este esto y mi voz es tu nombre. Están los dos enterrados en el Museo de Pereiró, en la parte
del Jardín de la Memoria, que es un maravilloso cementerito. Y cada uno tiene su piedra y en cada piedra hay un poema de cada uno de ellos. Y me encanta ir ahí, es un lugar muy bonito donde estar, la verdad. Pues así un poco por ir concluindo, como dixo Alberti, sí. Y vou ler isto, pues era bruxa, audaz, disparatada, criatura excepcional e testemunha dunha época que ela soubo reflectir nos seus lenzos como moi pouca xente. Unha aparición extraña dentro dun mundo da arte con esa concepción personalísima de todo aquilo que a rodea e que ela envolve nun halo de maxia, de protesta, de liberdade, de dor, de desgarro, de inocencia, para proxectalo nas súas criaturas pictóricas dunha forma cándida e dorida a un tempo. Así foi como describiu o seu amigo Alberti, que como moitos outros, pois eu creo que caeu fascinado, non? Ante o encanto desta muller que era sin querelo seguramente ou asumindo o máis tarde, non? Pois unha luz poderosa. Sí, era unha luz poderosa. Que nunca deixaba de alumear, non? E que, bueno, ao final do podcast vais escoitar un tango que o deixamos sonar. Creo que é unha milonga. Non é unha milonga. Aparece como una... tango chorra, na versión chorra, de Carlos Gardel. Sí. Que eu creo que tamén... Vou buscar o abanico, que me entra o abanico ahora mismo. Xa, creo que xa vamos despedindo. Gostaríame volver a darlle as grazas a Graciela pues, por axudarnos a reconstruir esta historia de Mercedes Ruibal. Aquí queda a nosa chega no podcast que eu creo que... Bueno, que espero, ¿no?, que sea unha contribución importante a ese rescate da historia de Mercedes. Es unha pena que tengamos unha memoria tan empobrecida, digamos, porque los referentes, digamos, es nuestra riqueza también. Entonces el olvido de una cantidad de gente que ha hecho progresos en este nivel cultural, es una pena que no seamos primero deudores de todo un trabajo, porque yo creo que el trabajo en general, tanto creador como científico, es como un viaje de relevos donde uno va recogiendo el testigo del anterior y va poniendo su granito de arena. Entonces, si no somos capaces de reconocer quién nos da el relevo en lo creativo, nuestra creación va a repetir muchos errores, no va a avanzar como debe avanzar. Y aparte, creo que lo que importa no es cada personaje creador, sino la historia creativa de la humanidad y de nuestro pueblo, en este caso, de Pontevedra, ya que estamos aquí. Pues aquí estamos, haciendo este acto de xustiza poética, recuperando a Mercedes. Xa digo, penso, cando eu me documentaba para abordar a figura de Mercedes, pois para mí foi sorprendente que non existe demasiado material. No. Así que por iso insisto en darche as gracias, porque no. Creo que conseguimos pues reunir aí nese podcast. Gracias non, a ti non que todo, estás haciendo este super trabajo. Este traballo que se fai pues, grazas ao apoio moi moi xeneroso da Deputación de Pontevedra, en específico do Servizo de Igualdade. Temos aquí a Marta e a Lucía, quero agradecer, porque abrazan este proxecto de unha forma moi xenerosa e creo que, bueno, que sí que é unha gran contribución a recuperar moitas creo que é importante que están esquecidas. Si non, non vamos a poder crecer bien. Exactamente. Si non recordamos necesitamos de onde venimos e nuestra gente, non sabremos crecer bien. Gracias, Graciela. Gracias a ti, Marian. Gracias unha vez máis a Deputación, gracias y a vosotros. Ao noso público.
aproveito para darvos as grazas e tamén para convidarvos ao próximo Faladoiro, que nesta ocasión é moi seguidinho, e xa o próximo venres vai ser na sede da Deputación en Vigo, e vamos falar de Urania Mella. E Urania Mella pois é unha figura tremendamente interesante tamén. Ela foi pianista, profesora e defensora da paz e dos dereitos das mulleres na Segunda República, e bueno, pois, sufriu a partir da Guerra Civil as represalias. Foi levada para o penal de Santurrarán, ni máis ni menos, ¿no?, en Guipúzcoa, aquel campo de concentración de mulleres durísimo, durísimo, na súa ausencia. Os seus fillos son criados pois nos preceptos do regime franquista e crecen pensando que a súa nai é a culpable de todo sair de Santurrarán. As súas fillas nina queren ver diante, nina queren vicar, e bueno, máis tarde comprenderían quen foi a súa nai, quizás o mellor un pouco tarde, e esta é pues unha desas. Deixou a guerra, é un capítulo tamén ben interesante, que ten aínda moitas máis capítulos e aristas para contar, así que si vos apetece, vos cadre e vos interesa, podes seguir os detalles de lugar e hora a través das redes sociais da Deputación, tamén a través da newsletter, se aínda non a recibides ou se aínda non seguides as redes, é unha boa oportunidade para empezar a facelo. Moitísimas grazas. Gracias.